la respuesta que habéis dado a esta exposición colectiva a favor de los damnificados de Valencia por la Dana. La verdad es que ha sido penoso. Aquí en Alicante nos hemos librado, pero los tenemos tan cerquita que no podemos dejar de dar respuesta. Y además la exposición es iniciativa vuestra, de los artistas, que pusisteis por el chat que estabais dispuestos a donar una obra a favor de los damnificados, y entonces lo vamos a tramitar a través de Cáritas. Se va a editar un PowerPoint y en la primera página pone el número de cuenta de Cáritas. Entonces va a funcionar de la siguiente manera. Tenéis que llamar por teléfono a uno de los dos comisarios, Juanjo e Isabel, y decís que queréis una obra determinada. Si está libre, inmediatamente lo apuntan y queda adjudicada. Entonces hacéis el ingreso al número de cuenta que pone, que es el de Cáritas, y ya os dirán qué día la podéis recoger, si al final de la inauguración o cuándo, porque hay otros cuadros que quieren donar y que vamos a ir colgando sucesivamente. Entonces a lo mejor en cuanto se venda uno, quitamos la obra y ponemos el otro. Ya lo pensamos a ver de qué manera se puede hacer. Yo verdaderamente quiero pedir un aplauso para los dos comisarios, porque esta mañana se lo han currado de lo lindo y han montado la exposición en un momento. Un aplauso para ellos. Ahora, si nos quieren decir algo... Yo una pequeña observación. Cuando se acabe la exposición, los cuadros se los van a llevar los artistas. Con lo cual, cuando si alguien reserva alguna obra, llamarán al artista para que quede con el que tiene el resguardo para que se lo entregue. Muy bien. Eso sí, si os molestáis en haceros una foto, pues nos la mandáis y así la publicamos cuando entreguéis las obras. Sí, porque, sí, también tengo que decir... Es una cosa que a veces sí. No hemos hecho por las prisas, por las carreras, pero si lo hacéis mejor, queda más bonito, claro. Que quede constancia de que habéis colaborado con una obra y que alguien se la ha llevado. Claro. Y otra cosa, que hay algún pintor, como es el caso de José María de la Cueva, que dona un cuadro, pero como es muy grande y aquí ocuparía mucho... Pero sí que estará en el PowerPoint. Entonces, si alguien lo quiere, puede quedar con él, lo ve y entonces se hace el mismo proceso. ¿Eh? O sea, que en el PowerPoint va a estar más completo, con más obras. Hay también una obra que nos han mandado desde Santander, una socia que es Celia Pizarro, y ha querido también participar con un pastel, pero el cristal está roto. Entonces, tenemos que ir a MRV a recogerlo para hacerle una foto, para demostrar que está roto, y si no está roto... Claro, hay que ayudar todo lo que podamos a la pobre gente que hay allí. Claro, bueno, la exposición va a estar hasta el día 9 de diciembre. ¿Vale? Entonces, ya el que quiera una obra, seguramente los citaremos el 9 de diciembre para que se lleve la obra entregada por el autor. Iremos haciendo fotos. Si tiene que ser otro día, pues nos manda la foto y ya está. Isabel, di algo. Pues nada, ya he comprado los circulitos rojos y quisiera colocarlos. No me los voy a llevar a mi casa. O sea que mucho ánimo diciendo lo que se pase y comentar el eslogan. Regala arte en Navidad. Pues nada, a ver si tenemos suerte, que es una buena causa. También comentarlo. Fuera de esto, he conseguido que me expongan, o que nos expongan para después, para el 31 de enero hasta el 28 de febrero en la sala de información. Una cosa colectiva que vamos a hacer para todos.